Bueno, buenos días, agradezco la oportunidad. Me presento, yo soy Miguel Alejandro Saavedra, soy el responsable de la División de Salud Reproductiva y Neonatal. Esta es una gran oportunidad de conocer nuevas caras y de llegar a nuevos linderos. A nombre del doctor Juan Carlos Ledesma Vázquez, nuestro coordinador de programas preventivos, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a dar un tema muy particular, es un tema que a lo mejor a algunos se les antoja un poco difícil de vez en cuando. La orientación para la atención integral neonatal desde un primer nivel a veces nos antoja o se antoja pensar que es un procedimiento que no se debiera de ver en el primer nivel por cuestiones meramente prácticas en la forma en que se genera la atención neonatal. Algunos inclusive todavía siguen casados con la idea de que la atención neonatal sí o sí debería de ser por parte de un especialista. Sin embargo, el día de hoy les vamos a dar esta o vamos a intentar cambiar este panorama. En muy general, yo creo que hay que definir lo que es la etapa neonatal y la etapa del recién nacido. La etapa neonatal es una forma genérica para decirle a estos primeros 28 días de vida que tiene la persona recién nacida. En este contexto de los primeros 28 días pasan muchos cambios muy importantes. En esta necesidad de darle un seguimiento y una atención oportuna al paciente neonato, es que nosotros debemos de integrarnos en esa parte. Ahora, el primer nivel es uno de los niveles de atención más importantes que tenemos dentro de la estructura de atención del sector salud. ¿Por qué lo digo? Y no por ser barbero ni nada, simplemente porque son el contacto, la cara y la primera piedra de contacto, el primer escalón de atención de pacientes. Muchas veces, un diagnóstico oportuno otorgado desde el primer nivel nos evita estancias prolongadas en el segundo o tercer nivel, o inclusive ya no tener estas estancias para poderle dar un tratamiento. He de ahí la atención neonatal. La atención integral neonatal es un mundo o es un tema muy vasto, es un tema muy grande. De hecho, de la atención neonatal se derivan varias especialidades, entre ellas la especialidad propiamente de la neonatología. Yo creo que no es el objetivo de este curso hablar sobre temas ya muy específicos, pero sí temas de interés para el primer nivel. Ustedes como médicos de primer nivel y como médicos de contacto que están integrándose a la gran familia de los servicios de salud del IMSS Bienestar, pues vamos a tener esta gran oportunidad. Entonces vamos a iniciar. Como todo, debemos tener un marco legal, el por qué se está haciendo. Evidentemente nosotros nos basamos en la pirámide o en la cúspide de nuestra pirámide legal, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo cuarto constitucional, en su cuarto párrafo, habla sobre el beneficio y la protección y la necesidad del Estado de brindar la atención a la salud. En esa parte es que nosotros como funcionarios públicos nos tenemos que fundir. Es ya obligación de nosotros como servidores públicos darle la premisa de la atención a la salud a toda la población. Derivado de este artículo cuarto constitucional, nacen otras leyes y otras normas. Las más comunes o la más fácil de observar, la Ley General de Salud. Igual, varios artículos 77, 55, etc., que nos hablan sobre el derecho de la población mexicana a la atención de la salud. Y no solo restringida a la población mexicana, sino a toda la población que se encuentra dentro del territorio mexicano, ¿vale? Entonces, también tenemos normas de apoyo, la norma oficial mexicana del expediente clínico. Yo creo que está de más que se las explique, la NOM 004, la de atención para la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, que es una de las normas oficiales con la cual vamos a estructurar mucho de nuestras atenciones, la norma 017 para la vigilancia epidemiológica y la 034 para la prevención y control de los defectos de nacimiento. Es muy importante que tengamos claro desde un aspecto legal qué vamos a hacer y qué vamos a partir. El motivo de esto es porque nosotros también tenemos que contextualizar al paciente de las acciones que tenemos, pero nosotros también saber el marco legal en el cual vamos a estar nosotros trabajando. Esto es sumamente importante porque de hecho de esto de estos hechos derivan muchas de las atenciones y también, evidentemente, la no atención a estos eventos también pueden derivar en acciones punitivas para el médico. Entonces, seamos muy cuidadosos, tengamos en mente esta parte del marco legal y visualicémonos como los funcionarios públicos que van a brindar la atención, este derecho a la salud que el artículo cuarto constitucional nos brinda y nos obliga como funcionarios a otorgar
Acuérdense, aquí estamos por algo. El IMSS bienestar, el modelo más bienestar, está centrado en la atención a la persona. Y es justamente esta, la atención a la persona, en este caso a nuestro paciente recién nacido, al neonato, que debemos, hoy debemos de darla y nos debemos para dar esta atención. Suena un poquito poético, se disculpen si forma parte del apellido, pero es esta parte de integrarnos en la comunidad, volvernos a ser parte de la comunidad. Y ustedes, como médicos de primer nivel, son el eslabón inicial y puedo yo decirlo sin miedo a equivocarme, uno de los eslabones primarios y más importantes. He ahí la necesidad de tener esta consideración. Ahora, el recién nacido es esta persona que nace y que tiene los primeros 7 días de vida. A lo mejor van a decir, oye, pues ya es lo mismo el neonato que el recién nacido. En términos de definición, no. El recién nacido es el paciente o la persona que está dentro de los primeros 7 días. A partir del día 8 hasta el día 28 se le conoce como neonato. La bibliografía depende de dónde la lean. Muchas veces van a decir que no hay mucho cambio y en el texto y en la práctica la verdad es que es insignificante. Nada más tengamos esta parte meramente academia para que podamos lo diferenciar en algún momento dado. Ahora, el recién nacido es un paciente que no tiene forma de defenderse. No tiene la posibilidad de atenderse a sí mismo, ni de solicitar apoyo, ni de solicitar ayuda, ni de solicitar alguna asistencia por cualquier otro medio. Depende sí o sí de su madre, su padre o del cuidador que en ese momento esté. El recién nacido tampoco tiene formas de comunicación como lo pudiera tener un niño escolar, un preescolar o alguno otro de los pacientes, o un adulto, por ejemplo. El paciente neonato, el paciente recién nacido, no se puede validar, no se puede valer por sí mismo de estas otras acciones que pudiéramos nosotros tener. En esta parte es muy importante nosotros como médicos identificar las causas que pudieran tener una complicación para nuestro paciente. De forma muy general, hay varias acciones que debemos de tener. Quizás ustedes han sabido o a lo mejor en su área de atención, en su expertise, hayan atendido o hayan asistido a un parto y eventualmente hayan asistido a una reanimación neonatal. Algunos me van a decir, oye, pues es que esta parte no es de la atención primaria, no es de primer nivel, ¿yo por qué tendría que saber reanimación neonatal? Bueno, resulta que sí debemos de saberlo. Hay pacientes, hay mujeres que pueden ir de camino al hospital y no llegar y tener que atenderse en el hospital, en la unidad primaria, en la unidad de primer nivel. A lo mejor es la tuya, a lo mejor es la que estás ahorita atendiendo. Y entonces tú como médico debes de saber cómo poder responder. Obviamente no vas a decir, ay, no, yo no atiendo, yo soy médico de primer nivel, nada más doy consulta y vayas al que sigue. No, 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 mis estimados, debemos estar en este entendido que la emergencia puede dar en cualquier momento y a cualquier nivel de atención. Entonces es muy importante también saber un poquito de reanimación neonatal. No es el objetivo de esta plática, pero sí es el objetivo saber más o menos los puntos base o los puntos característicos de la reanimación neonatal. Como dice la lámina, dentro de estas atenciones que tenemos nosotros para el recién nacido, hay varios puntos. La reanimación neonatal, y vuelvo a insistir en esta parte, que algunas veces se antoja como decir no me toca, y el no me toca es un verbo que ya debemos de quitarnos. Es un verbo que no debe de existir en el vocabulario del IMSS Bienestar. El no me toca no existe. Y si te toca. En el caso de la reanimación neonatal, a grosso modo, es el mecanismo que tiene el médico para poderle dar un apoyo a estos primeros momentos de vida del paciente, analizar la forma en que el paciente llega a este mundo. Suena muy romántico, yo lo sé. Y ver las capacidades que tiene el paciente para adaptarse a este nuevo medio, un medio agresivo para su persona, y que el médico sirva como transición de este medio de confort, que era la mamá, a este medio agresivo, que es el medio externo, y que el médico pueda apoyar al paciente en esta transición. Hay varios puntos que debemos de cuidar. Basados en el último manual de reanimación neonatal, hay por lo menos 3 puntos que debemos de tener considerados. Uno, el conocimiento del médico. Dos, el conocimiento del área. Y tres, el conocimiento del paciente. ¿A qué me refiero con este último punto?
No es que el paciente le vaya a hacer una pregunta y le digas, a ver, niño, contéstame. No. El conocimiento del paciente se deriva de las características del nacimiento del paciente. Es decir, cómo viene bajo las maniobras de Leopold, en qué posición está, en qué plano está, qué semana de gestación tiene o qué semana de gestación tiene proyectada, qué condiciones tiene al momento del nacimiento, si hay taquicardia, si hay bradicardia, si ya no hay detección de movimientos cardíacos fetales. Esas condicionantes debemos de saber. Conocimiento del área. Conocer nosotros el área en donde vamos a atender. Tenemos cuna radiante, tenemos cunero, tenemos alojamiento, no tenemos nada de eso. A lo mejor, y me ha tocado, por ejemplo, en el estado de Zacatecas, que en algunas unidades cuentan inclusive con salas de parto, con salas de expulsión, y evidentemente están pensadas para que de una manera continua se dé o se brinde la atención. En este sentido, nosotros debemos de identificar las áreas de atención de nuestro paciente y poder tener razonablemente cerca los instrumentos e insumos que vamos a requerir para una reanimación neonatal. Lo mínimo necesario, un área de atención en donde se vaya a llevar el secado del paciente. Material para el pinzamiento del cordón y material para mantener la cobertura térmica del paciente, es decir, algo con que darle calor. Y evidentemente la parte inicial que del comentario que hice, el conocimiento del médico. Las manos hacen lo que la cabeza sabe. Si ustedes no saben reanimar, pues las manos no lo van a hacer. Entonces, ¿qué vamos a empezar? Debemos, bajo todo principio de atención en la reanimación neonatal, mantener una vía aérea siempre permeable, ya sea por aspirado, por succión, pero al paciente siempre con una vía aérea disponible y que pueda respirar. Siempre corroboren ustedes la frecuencia cardíaca, el corte de latidos cardíacos por minuto para el paciente que se considere normal es por arriba de 100 y por debajo de 100 ya tenemos bradicardia, inclusive paro por debajo de 70. Seamos muy cuidadosos en esa parte. Esa es una definición de signos vitales muy generales, pero que les va a servir mucho. Si te toca a ti reanimar, mi estimado, en una unidad médica que no tiene todas las capacitaciones, todas las instalaciones necesarias, pero sí lo mínimo adecuado para poder darla, no la niegues. Eres tú la oportunidad de vida de ese paciente. Entonces, ¿qué requieres en una situación extrema? Por lo menos campos secos y calientes para poderle brindar la cobertura térmica al paciente. Identificar los insumos mínimos necesarios. Las cintillas umbilicales te van a servir muchísimo, pero si no, puedes generar el clamp o las ligaduras para poder pinzar el cordón umbilical. Esto es algo muy general, no quiero detenerme mucho tiempo en este sentido, pero sí quiero que visualicen que la reanimación neonatal se puede realizar desde un primer nivel. En este caso, si lo llegas a tener, la primera parte que es corroborar la frecuencia cardíaca, hacer un secado inmediato y mantener siempre la vía aérea abierta. Recuerden, el paciente recién nacido y en general el paciente menor de 2 años tiene una vía de respiración, sobre todo nasal. Es por eso que el paciente puede respirar y lactar, no siempre, pero es la gran mayoría. Entonces, si ustedes mantienen las vías nasales tapadas, el paciente va a tener problemas de respiración. Siempre mantengan las vías aéreas disponibles. Si cuenta su unidad con oxígeno, dispongan de él. Si no cuentan con oxígeno, mantengan estas partes de las vías aéreas disponibles. ¿Vale? Ahora, el manejo del cordón. En atención primaria o en atención de la reanimación, siempre les recomiendo que por lo menos 2 dedos por arriba del crecimiento o del muñón umbilical, de la base del muñón umbilical, hagan el pinzamiento y a partir de ahí, para que el neonatólogo o el médico, si es que el médico de seguimiento que le vaya a dar tratamiento posterior a su tratamiento, requiere una vía, una vía venosa o arterial, se pueda acceder a partir del manejo del muñón umbilical o del remanente umbilical que se van a cortar. No me quiero distraer y no me quiero desviar mucho.
En este sentido, es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado en el manejo del cordón. El manejo del cordón después del nacimiento va a comenzar con un proceso de momificación. El proceso de momificación nos habla sobre por lo menos de dos vertientes primarias: el proceso de cicatrización que tiene el paciente y el proceso de la respuesta inmunológica del paciente. ¿A qué me refiero con esto? La momificación del cordón umbilical está de la mano de la respuesta de neutrófilos y del conteo de neutrófilos que tenga nuestro paciente. Alteraciones en el momificado del paciente, en el momificado del cordón umbilical del paciente, nos puede inducir, no necesariamente sea así, pero sí podemos inducir de forma relativamente cercana que hay alteraciones en el sistema inmunológico de ese paciente y es un paciente que tenemos que estar vigilando. Así que, como decía Chabelo, mucho ojo. En esta parte inicial que estamos viendo dentro de las primeras 24 horas de vida del paciente, también está la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido y la oftalmopatía purulenta. ¿A qué me refiero con la enfermedad hemorrágica del recién nacido? El paciente cuando nace, la persona recién nacida, cuando nace dentro de los primeros 7 días, no cuenta con los insumos necesarios para poder llevar a cabo una coagulación adecuada como lo va a tener cuando sea adulta. En este caso, la síntesis de vitamina K es dependiente de la flora bacteriana que se encuentra en el intestino del paciente. Para el nacimiento del paciente, el paciente todavía no se encuentra colonizado. Entonces, la calidad y la cantidad de vitamina K que puede producir es muy mala. He de ahí la necesidad de que nosotros estemos administrando vitamina K o fitometadiona dentro de las primeras 24 horas de vida del paciente. Lo ideal es que sea al momento del nacimiento. La dosis estandarizada es 1 miligramo subcutáneo para que pueda tener un efecto benéfico para el paciente. Alguna bibliografía dice que el efecto disminuye un poco porque la famosa farmacocinética de la vitamina K disminuye si lo ponemos intramuscular y evidentemente disminuye un poco más si lo ponemos intravenoso. Si fuese el caso, requerimos aumentar la dosis. Ahora, en el caso de la oftalmopatía purulenta, lo que debemos hacer es la profilaxis con antibiótico. El más socorrido por lo barato y sencillo de conseguir es cloranfenicol. Sin embargo, muchas guías están cambiando o derivando hacia otro tipo de sales para poder hacer la cobertura con antibiótico. En algunos casos se recomienda inclusive cefalosporinas de tercera generación en su presentación de gotas o de primera generación igual en su presentación oftálmica para poderse otorgar. Seamos cuidadosos con lo que tenemos. No es lo ideal el cloranfenicol, sin embargo, la realidad y situación médica del país a veces no nos permite tener otros insumos. Si tenemos cloranfenicol, utilícenlo, por favor, solo para la profilaxis oftálmica. Entonces, recapitulando, la reanimación neonatal se puede dar, si es necesario, en el primer nivel de atención. Mantengan siempre ustedes visualizados estos tres conceptos que les dije al principio. El conocimiento del médico, debemos de saber la técnica. El conocimiento del área, debemos de saber qué tenemos en la unidad médica. Y el conocimiento del paciente, debemos de saber cómo viene nuestro paciente, qué condiciones tienen o qué condiciones generaron el parto del paciente en nuestra unidad. Como les comento, puede ser una urgencia y la familia o el paciente ir hacia su destino de atención y simplemente no llegar porque el parto se dio en este lapso de tramo. Nos va a tocar, no seamos evasivos en esta atención, nos toca también, ¿vale? Entonces, concentrémonos en estas tres áreas. Algunas unidades médicas me van a decir, no es que yo no tengo ninguna radiante, no tengo ETC. En esta parte viene mi frase otra vez, conozcan su área. Y nuevamente, para la atención neonatal, si ustedes cuentan con frazadas calientes, secas y limpias, podemos utilizarlas para la atención del paciente. No es un excluyente el contar o no contar con alguna radiante. ¿Es lo ideal? Sí, y como pediatra, yo se los recomiendo. Pero a veces la situación y la forma en que antaño se dirigían las unidades médicas no permitió que todas las unidades estuvieran con una unidad de calor. Entonces, seamos conscientes de esta situación
y eventualmente, si la urgencia llega, sepamos cómo poderla atender. Nuevamente recapito el manejo del cordón umbilical. Estemos muy pendientes del proceso de momificación y de cicatrizado, porque nos van a orientar a la forma en que cicatriza el paciente y la forma en que su sistema inmunológico responde. Y esta parte de la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, justamente porque el paciente carece de estas características para poderle dar o brindarse una atención oportuna. No dejemos de lado la prevención o la profilaxis oftálmica, porque las condiciones a veces maternas del tracto genitourinario no son las ideales y podemos tener una contaminación lineal, madre-feto o madre-producto o madre-recién nacido, y tener esta oftalmopatía. Seamos muy cuidadosos con eso. Hay que identificar al recién nacido de riesgo y también hay que saber identificar los defectos de nacimiento. Nuevamente, así como lo expliqué en el punto 1 de la reanimación neonatal, el conocer estas tres partes, el conocernos, el conocer el lugar y el conocer el paciente, justamente cae en esta parte en la identificación del paciente. Identificar qué características tiene al momento del nacimiento, malformaciones de cráneo, malformaciones en el desarrollo de los pabellones auriculares, alteraciones de la línea media, defectos de la línea media, el labio paladar hendido está pensado en esa parte de la línea media, alteraciones pulmonares, alteraciones cardíacas, alteraciones de la caja torácica, alteraciones visibles como defectos del cordón umbilical, alteraciones en el conteo de los vasos anormales del cordón umbilical, alteraciones en la cadera, alteraciones en los pies, alteraciones en las manos, defectos de mano, pérdidas o ausencia de ortejos y de dedos. Entonces, esto es algo que tenemos que dar de forma característica. Algunos me van a decir, oiga, pues usted lo está pensando en la sala de atención. No, estoy pensando ahorita en la consulta de las primeras 72 horas que vamos a tener y ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, lo que les estoy diciendo es lo que vamos a tener que estar observando dentro de los primeros 72 horas en la consulta del niño sano. Si ustedes logran identificar una anomalía, un defecto al nacimiento, debemos de canalizarlo inmediatamente al nivel de atención que pueda darle una atención adecuada al paciente, ya sea al segundo o tercer nivel. Dependiendo de la infraestructura que se encuentre en el estado, lo ideal sería dirigirlo primero al segundo nivel, que se valore por un pediatra, descarte, confirme el diagnóstico o agregue diagnósticos y después sea enviado al tercer nivel si es que fuese necesario. Ahora también debemos identificar al paciente con bajo peso al nacimiento. El bajo peso al nacimiento se caracteriza como por dos percentiles por debajo de la media para el grupo de edad o en este caso para los días de edad de las semanas de nacimiento que está proyectando el paciente. Palabras más, palabras menos. Debemos estar observando si sale por debajo del gráfico de peso para la edad de la OMS, ¿vale? Seamos muy cuidadosos con eso. En pediatría todo se grafica, todo se percentila y todo se clasifica. Inclusive las heces fecales están clasificadas. Entonces, debemos de tener mucha consideración y resguardo en ese sentido. Si nosotros identificamos o sospechamos o tenemos duda de un paciente con bajo peso, mándelo a la unidad de atención para que se le pueda dar seguimiento a este paciente. Si ustedes consideran que no requiere y que por el contrario se necesita una atención más seguida en primer nivel, adelante, pero sean conscientes que siempre debemos estar en comunicación con el segundo y tercer nivel, ¿vale? En este sentido, y durante los primeros 28 días del paciente, el paciente debe de contar por lo menos con dos vacunas, la BCG y la de hepatitis B, por lo menos. Algunas modificaciones al manual de vacunación está haciendo que la hepatitis se esté otorgando ya en hexavalente, pero algunas veces no tenemos o todavía no se cuenta con hexavalente en la unidad donde estamos atendiendo. Si fuese el caso y en su unidad solo tienen estas dos vacunas por separado, aplíquenla. Si contamos ya con hexavalente, bueno, ya en su momento, cuando se esté hablando de vacunas, se les dirá
el momento adecuado. De bote pronto les digo que tenemos todavía este tiempo para poderlo usar. También hay que hacer, aunque no vienen a la mina, hay que hacer la profilaxis con vitamina A, que son megadosis para la primera carga y la que ya hicimos de vitamina K. Entonces son cuatro acciones de atención primaria o de prevención para el paciente. En el caso de la administración, administración de vitamina A, administración de vitamina K, administración o inmunización a través de la vacuna BCG y la vacuna de la hepatitis B, ¿vale? Son cuatro tareitas que debemos estar pendientes y que si nosotros no la aplicamos, preguntemos a la mamá o al familiar o al tutor que está llevándonos al paciente si se les aplicaron estas dosificaciones, ¿vale? Si se aplicó la vitamina A, si se aplicó la vitamina K, si se aplicó la hepatitis B o si se aplicó la vacuna de BCG. Siempre pensemos en estas cuatro acciones para que las mantengamos siempre activas, ¿vale? No dejemos que ninguno de nuestros pacientes se vaya sin por lo menos estas cuatro acciones de cuidado del recién nacido. Ahora, yo creo que ya todos hemos conocido esta famosa frase de la lactancia materna es oro o cada gota de leche materna vale como si fuera una gota de oro. Y sí, tienes mucha razón. La lactancia materna es una forma de prevención, atención y cuidados del paciente en términos de salud. La lactancia materna promueve y previene muchas, muchas cosas. Promueve esta parte del sistema inmunológico, promueve la alimentación correcta y adecuada para el paciente, promueve la ganancia de peso, promueve la estimulación del sistema o de las defensas naturales del paciente. Se le brinda a través de la lactancia materna la memoria inmunológica de la madre por lo menos durante 6 meses. También promueve un adecuado aporte de micronutrientes para el paciente y, ¿qué creen? Un adecuado aporte de hidratación para el paciente, para evitar estados de deshidratación que pueden provocar o que pueden tener datos de choque más adelante con el paciente. Entonces, es sumamente importante que nosotros promovamos o que tengamos esta promoción de la salud en el caso del paciente de la lactancia materna, porque justamente este sentido de atención para el paciente conlleva al final a una relación madre-hijo más fraterna, más estrecha y mucho más benéfica para el paciente. Ahora, hay otra estrategia que no hemos mencionado y que no debemos de olvidar y que el día de hoy debemos llevárnoslo como una prioridad, porque mucho de esto se lleva en el primer nivel. ¿Y cuál es? El tamiz metabólico neonatal. El tamiz metabólico neonatal es una estrategia a nivel nacional para el cribado y detección oportuna de por lo menos 6 enfermedades que tenemos nosotros relacionadas con alteraciones metabólicas en el paciente. Si nosotros logramos identificar de forma oportuna estas alteraciones, podemos brindar una oportunidad de atención al paciente o bien darle el sentido de una atención de calidad y calidez para el punto al que vaya a terminar el paciente. Actualmente nuestro tamiz tiene 6 analitos. Hipotiroidismo, y eso sí quiero que se lo quede muy grabado, el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística y la deficiencia de glucosa 6-fosfatodeshidrogenasa. Repito, 6 analitos que el tamiz metabólico neonatal supervisa al día de hoy dentro de la estrategia de tamizaje metabólico neonatal a nivel nacional. Y como nosotros formamos parte de la federación y somos una parte fundamental de los servicios de salud nacionales, evidentemente federales, pues la estrategia del tamiz metabólico neonatal es una estrategia prioritaria para la atención de primer nivel. Entonces, recordemos, 6 enfermedades. Si ¿Sí estamos bien? 6 enfermedades. No cuatro, no dos, no una. 6 enfermedades. En este sentido, nosotros tenemos que tener en consideración que el tamiz metabólico se puede o se debe de tomar en ciertos rubros o en ciertas áreas. Normalmente,
para el primer nivel de atención son las unidades médicas que tienen la gran carga de recolecta de muestras. No se hace en su mayoría en segundo nivel o en tercer nivel, no, 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 no. La mayor parte se hace en el primer nivel. ¿Hay tamizaje en segundo nivel? Sí, sí lo hay, pero es el menos. El más fuerte, el que lleva casi, casi la batuta de esta orquesta, son ustedes. Y entonces es necesario que siempre mantengamos esta visualización. Lo que les estoy mostrando ahorita es la ruta de seguimiento para la toma del paciente y las acciones que cada uno de, por nivel de conducción, va a tener. Ahorita, al día de hoy, en los 23 estados federalizados de los servicios de salud del IMSS-Bienestar, estamos sumándonos a la Estrategia Nacional de Tamiz Metabólico, que vamos a tener. La ruta de seguimiento del tamiz metabólico neonatal es una área de oportunidad muy importante para ustedes y debemos de visualizarla desde el principio. La unidad tomadora de muestra, que es usualmente la unidad de ustedes, es desde la parte zonal en donde nosotros vamos a tomar la muestra, donde nosotros vamos a identificar la muestra y donde nosotros vamos a tener o procurar o a resguardar en el momento para que después estas muestras vayan a los sitios recolectores y vayan a su vez al laboratorio de procesamiento de muestras. Esto es algo muy importante. Ustedes son la cadena inicial de atención para el paciente. No me detengo mucho en este sentido. Yo creo que queda claro que pues vamos a empezar por esta parte. Hay un flujograma de atención. No se espanten, no se los voy a presentar por completo, pero quiero que veamos la parte gruesa. Nosotros, al identificar al paciente como recién nacido, tenemos que promover el uso de el tamiz metabólico. No hay ninguna consideración ni técnica, ni administrativa, ni religiosa para decir no se lo voy a tomar. Inclusive, si el paciente por consideraciones médicas estuvo más tiempo hospitalizado y perdió la oportunidad dentro de los primeros 7 días, no neguemos la atención. Tómenle ese tamiz metabólico. Quizás hay algunos metabolitos que puedan salir con modificaciones, pero más vale tener un paciente en la lista de atención que perder un paciente porque no lo quisimos atender. Amén de este brevario cultural, veamos esta parte del flujograma. Al identificar a nuestro paciente, nosotros que tenemos que decirle al familiar o al papá, al cuidador o quien vaya a llevar a nuestro paciente las ventajas de tener un tamiz metabólico. Nosotros tenemos que tomar el tamiz metabólico dentro del tercer al quinto día de vida del paciente. Se puede hacer antes, puede hacerse el segundo o el primer día de vida. No es recomendable porque hay muchas modificaciones bioquímicas propias de la madre que todavía están en transición con el recién nacido. Por eso es el corte a partir del tercer día. Lo más temprano que lo pudieran tomar es a partir del segundo día. Procuren no tomarlo en el primer día por esas alteraciones que les estoy comentando, que hay alteraciones bioquímicas que la madre todavía brindó al recién nacido. Entonces, a excepción de esta salvedad, del tercer al quinto día. La academia dice que todavía se puede prolongar un poquito más, pero ahorita no es que estemos en contra de la academia o lo que dice la bibliografía, no, sino que también tenemos que abreviar los pasos porque, y ahorita van a ver por qué, tenemos que tener un resultado lo más oportuno posible. Ahorita dentro de la Estrategia Nacional de Tamiz Metabólico, que está tutelada por el Centro Nacional de Equidad y Género y Salud Reproductiva, el procesado o el procesamiento y lectura de los tamices metabólicos básicos está siendo en 4 laboratorios distintos que están en 4 estados diferentes de la República y que muy probablemente no estén en el estado que ustedes tengan. Entonces, el traslado de la muestra desde el sitio de toma, que son ustedes, al sitio concentrador recolector, que puede ser la jurisdicción, el distrito de salud o la coordinación o el departamento de programas preventivos, dependiendo de cómo se hayan organizado en cada estado, a el laboratorio que lo va a procesar, pueden tomar más de 7 días. Por eso la premura de atender al paciente lo más rápido posible y enviar esas muestras lo más rápido posible para evitar estas pérdidas y que no tengamos alteraciones o falsos positivos en medida de lo posible. Somos humanos, errores hay, pero debemos de evitar lo más que podamos. Entonces, una vez que se toma el paciente, la muestra del paciente, se identifica, se evalúa la calidad de la muestra, se hace el secado de la muestra, se capturan los datos en la plataforma de AMATES para
los funcionarios que ya están capacitados y que tienen su clave, ellos van a ser los responsables. Esta muestra se envía al laboratorio, se corrobora la viabilidad de la muestra, se toman los resultados, se procesa la muestra y dependiendo si el paciente tiene rangos normales para estos 6 analitos, la muestra o el proceso se da por terminado y se envía reporte de negativo a la unidad o a la plataforma. Si el rango sale anormal, se tiene que volver a repetir para poder confirmar esta misma, se vuelve a recaminar todo el trayecto y si se confirma que hay sospecha de un analito positivo, se tendrá que enviar a una muestra confirmatoria. ¿Vale? Entonces, es un diagrama un poco grande, por eso le digo, no se me espanten, lo van a tener ustedes en su unidad un poco más adelante. Nosotros, como programas preventivos, se los vamos a dirigir al jefe de departamento de programas preventivos y se los hará llegar en su momento. Aquí viene lo bueno, la consulta del niño sano. Esta parte, porque la dejé al final, debería ser el principio, ¿no? Pero hay acciones que nosotros ya tomamos, muchos de nosotros ya hemos sido médicos de médico interno, médico pasante, o algunos somos todavía médicos pasantes y lo hemos hecho. Pero quiero que vean esta parte. Focalicémonos ahora en la consulta del niño sano. Ya tuvimos acciones primarias dentro de los primeros 7 días, acciones que hemos hecho ya dentro de los primeros 7 días, inclusive si tuvieron la buena suerte, dentro de las primeras horas del paciente. Ahora, la consulta del niño sano. La consulta del niño sano es un pilar para la atención del paciente. Todo el sistema de salud se debería de basar en la consulta del niño sano, porque la prevención debe de ir antes de la atención. Y no es que venga de programas preventivos, simplemente es una cuestión de lógica. Si yo puedo prevenir que te fractures, pues lo voy a hacer. No es que no te vaya a atender si vienes fracturado, pero si tú te puedes evitar la fractura, pues no vas a perder tu trabajo, o no vas a perder horas, no vas a tener dolor, no vas a estar en cama, etc., etc. La prevención beneficia mucho a la población y en términos económicos es lo más barato. Entonces, seamos precavidos en esta parte. La consulta del niño sano debe ser piedra angular de la función del médico de primera vez. En la atención de la persona recién nacida, esta parte es primordial y yo creo que estoy repitiendo la lámina para que remarquemos esta función. Esta primer consulta, la consulta del niño sano inicial, se debe de dar dentro de los primeros 7 días posteriores al nacimiento y que debe de tener por lo menos cuatro ejes principales. Detectar signos de deshidratación que el paciente pudiera tener. Tener un análisis de la lactancia materna, es decir, vigilar, valorar o evaluar la técnica de lactancia de la mamá o de quien esté tutelando al paciente. Observar algo muy sencillo como es el tinte ictérico. O sea, el niño viene amarillo. Entonces, ahí ya son 3 líneas. Y observar el proceso de momificación del cordón umbilical. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de la plática sobre las pruebas del cordón umbilical? ¿Se acuerdan que les dije que por lo menos la momificación nos da a una orientación tácita de cómo se está comportando el paciente en el sistema inmunológico y en un sistema de cicatrizado? Si para estas fechas el paciente no tiene ningún proceso o vías de momificación, debemos de ser muy cuidadosos en este sentido, porque nos puede orientar a alteraciones mayores del paciente. Si somos muy precavidos y nuestro paciente, por azares del destino, nos llega al día 15, 20 de la consulta porque la mamá no quiso llevarlo antes y el cordón umbilical no se ha caído, cuidado, es un foco rojo, es un red flag, como dicen hoy día. Y debemos ser muy precavidos en esa atención. Quizás sí sería necesaria la intervención de un segundo nivel para corroborar o descartar la patología inmunológica en este muy particular caso. Por eso se los vuelvo a presentar. Cuatro acciones que por lo menos se deberían de dar durante la atención del niño sano en una primera vez, en una consulta primaria. Evidentemente, y vuelvo a retomar las láminas anteriores, está la observación y la evaluación de qué habíamos dicho, signos y síntomas nutricionales y signos y síntomas de malformaciones o alteraciones, ¿vale? No perdamos de vista esto, toda esta plática es un conjunto, pero en la consulta de niño sano me interesa mucho que por lo menos estos cuatro elementos sí los mantengamos analizados. Las citas subsecuentes deben de ser en el primer nivel algo muy socorrido y de una atención
ya programada. En el sentido para el paciente recién nacido, por lo menos debería de tener sus tres consultas, el día 7, el día 14 y el día 28 posteriores al nacimiento. Después de esto, dependiendo de dónde lo lean, durante los primeros 6 meses lo ideal es que se dé una cita de forma mensual y los siguientes 6 meses se dé una cita de forma bimestral para que al final del primer año de vida y hasta el segundo año de vida se dé cuatrimestre o semestral la atención. ¿Vale? No nos perdamos en esta parte porque ahorita la plática era de neonatos, pero observemos esta parte. Para el paciente neonatal debemos de tener tres consultas, tres, para poder tener un cerco muy seguro en la atención del paciente recién nacido. Les recuerdo, es nuestro paciente más vulnerable. Es el paciente que no tiene forma ni medio de defenderse ni de avisarte de forma coloquial. No te va a decir, hey, doctor, auxilio, tengo sed, tengo hambre. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Depende de ustedes como médicos y de nosotros como padres poderle dar el beneficio a este paciente de la salud. Yo creo que es muy reiterado el saber de que el médico debe ser una pieza prioritaria dentro de la comunidad. Y ustedes como médicos de primer nivel, como médicos en general, lo son. Hagámonos, hay que asirnos a esta idea y hay que llevarnos esta idea en nuestra mente y en nuestro corazón. De ustedes va a depender mucho que nuestros pacientes salgan adelante. Mis estimados, a nombre del doctor Juan Carlos Ledesma Vázquez, coordinador de programas preventivos de su servidor, Miguel Alejandro Saavedra Hernández, responsable de la División de Salud Sexual y Neonatal, les agradezco de corazón haberme escuchado el día de hoy. Estamos en contacto. Muchas veces yo creo que nos vamos a conocer y ver. Estaré esperándolos. Un abrazo. Esta es su casa. Bienvenidos.